Bien, ahí están las imágenes conmovedoras del último adiós a Daniel Peredo en el Estadio Nacional. Alrededor de 10.000 personas se congregaron llenando toda la tribuna de Occidente y coreando una serie de lemas y de cánticos, entre ellos el siempre recurrente "No se va, Peredo, no se va". Miren ustedes qué emocionante homenaje el que recibió hoy, después de que la federación y todas las autoridades deportivas estuvieron de acuerdo en abrir las puertas del Coloso de José Díaz para que Daniel tuviera esta despedida en lo que fue el escenario de su pasión, de su vocación, de lo que lo hizo inigualable e inconfundible. Y ahí vemos a la viuda despidiéndose, muy emocionada, por supuesto. Y a toda la familia y a los amigos, a los más cercanos, que realmente no se esperaban esta despedida absolutamente apoteósica. El Estadio Nacional, el escenario donde narró tantos y tan emocionantes partidos de fútbol Daniel Peredo, abrió sus puertas al público en general, que acudió masivamente y que aplaudió durante varios minutos. Hemos escuchado el pedido de sus amigos de que en los partidos del fin de semana no se pida un minuto de silencio para Daniel, sino más bien un minuto de aplausos, como un homenaje a una persona que ha congregado el afecto y la gratitud de personas de todos los estratos sociales, de todos los oficios, de todos los rincones del Perú. La esposa y las dos pequeñas hijas de Daniel Peredo iban a bordo de esta carroza fúnebre que ahí da una vuelta olímpica ante la ovación unánime de los hinchas. Miren ustedes esa multitud. Realmente hay registro de pocas despedidas tan multitudinarias. Probablemente las de algunas cuantas figuras de la canción o del espectáculo han tenido estos funerales tan multitudinarios. Bien, nosotros vamos a continuar con más detalles y más información sobre el último adiós a Daniel Peredo. También más adelante vamos a comentar la reacción absolutamente desproporcionada y prematura, por cierto, de algunos usuarios de las redes sociales que ayer sobre reaccionaron ante el anuncio de que tendríamos las imágenes del partido de fútbol, de la pichanga de Daniel. Yo no sé qué se imaginaron que verían, yo no sé qué pensaron que íbamos a poner al aire, la verdad, y se apresuraron a un tradicional cargamontón y linchamiento tuitero, ¿no? Que de eso ya realmente es una anécdota sin importancia y de eso hablaremos más adelante en el programa. El caso de Félix Nina Gutiérrez es un caso realmente indignante. Todos lo conocimos a fines de enero cuando el Poder Judicial lo sentenció a 30 años de cárcel por haber violado a una niña de 12 años, este miserable. Pues, ¿qué pasó? Pasó que se le dio arresto domiciliario. Figura esta absolutamente absurda a esas alturas. Ya hemos demostrado en este programa que las personas que tienen arresto domiciliario simplemente salen como Pedro por su casa, trabajan, nunca están, nadie los vigila. ¿Y qué pasó con este sujeto? Pues simplemente se fugó, desapareció. Está sentenciado a 30 años de cárcel por un delito horrendo y nadie sabe dónde está, porque en el arresto domiciliario, por supuesto, está no habido. El reportaje es de Juana Avellaneda. Adelante. Acá no existe ley, nada. Acá lo más existe que le llenen la mano de plata y para ellos es suficiente. ¿Dónde está la ¿Dónde? En San Isidro.
¿Por qué estás chantajeando a la menor? Si no, ¿qué haces acá entonces? ¿Está en tu casa? No, para hackear, me dijo para... ¿Para qué? ¿Violar? ¿Qué pata? No sé, ella sabe. Él es Félix Rafael Nina Gutiérrez, un prófugo de la justicia que debería estar en la lista de los violadores más buscados de la policía. El 31 de enero pasado, el Poder Judicial lo sentenció a 35 años de cárcel por ultrajar en repetidas veces a una niña de 12 años. Sin embargo, este pederasta continúa suelto en las calles. He aguantado tantas cosas para que no dejen libre a ese hombre, ¿no? No lo pudieron ni capturar ni con la sentencia que tiene. Se sigue burlando de las autoridades. Lo más indignante es que la policía logró capturarlo in fraganti mientras intentaba abusar de la menor en junio del 2016. Su captura fue transmitida por la prensa, que lo bautizó como el buitre cibernético. ¿Por qué estás chantajeando a la menor? Si no, ¿qué haces acá entonces? ¿Está en tu casa? No, para hackear, me dijo para... ¿Para qué? ¿Violar? ¿Importa? ¿Y para qué? Para que la fiscalía le dicte 9 meses de prisión preventiva. Y al 10º mes, por exceso de carcelería, envía a este violador a seguir la investigación desde la comodidad de su casa. ¿Cómo puede ser si los jueces ya sabían, ¿no?, que era un hombre peligroso? ¿Cómo lo dejan estar? Porque él ni cumplía el arresto, porque varias veces me decían que lo veía como si nada. ¿Usted ha ido a reclamarle a los jueces? Sí, y no me mandaron ningún documento. Señora, él ha tenido 9 meses de cárcel preventiva para hacer. Se pasó los 9 meses, lamentablemente la ley es así. La violación sexual es el crimen más horrendo que le puede suceder a una mujer en su vida. Deja una huella imborrable. Genera una discapacidad emocional en las mujeres, cuando no discapacidades físicas si la agresión es brutal. Es castigado con una pena altísima, o sea, se considera un crimen gravísimo en nuestra sociedad. Y sin embargo, eso no viene acompañado de un sistema de protección para las víctimas. Pese a las pruebas, las amenazas por Facebook, el certificado de medicina legal, pese a haberlo capturado en flagrancia, la fiscalía decidió no ampliar la medida y lo mandaron a su casa. Solicitamos una entrevista con la Fiscalía de Lima Sur, quienes vieron el caso, pero no quisieron darnos la cara. ¿Qué querían, que la maten o no sé qué cosa más para poder tenerlo en la cárcel, ¿no? Prácticamente se ha escapado en sus manos. Esta madre, a quien llamaremos María por razones de seguridad, nos cuenta que Félix, de 33 años, captó a su hija en Facebook bajo el seudónimo de Samir Durán Johan. La menor, de por entonces 12 años, no tenía idea que este monstruo se escondía detrás de la pantalla. Primero se hace pasar por un niño de 15 años. Se hicieron amigos, ¿no?, supuestamente con el niño, hasta que el chico le pidió ser enamorados virtuales, en la cual ella acepta y después le manda que se ponga, que se haga tomar fotos y le envíe, primero con ropa interior y después desnuda. Ella le ponía 25 años, pero el hombre, ya fuiste, dice que le decía, ya fuiste, ahora tienes que hacerme caso, todo lo que yo te diga. El chantaje de Nina Gutiérrez era perfecto, o la menor aceptaba ser abusada sexualmente por él. De lo contrario, enviaría todas sus fotos donde aparecía desnuda a sus padres y a sus contactos de Facebook. Le dice que tiene que tener 10 salidas con él, 9 tocamientos indebidos, y una era tener relaciones. Si ella no salía, él iba a difundir las fotos a todos sus amigos del Face y a familiares. Los tocamientos indebidos, según el testimonio que consta en la manifestación de la menor, identificada con el número 242016, empezaron en el asiento trasero de un bus público y las violaciones ocurrieron en esta cabina de internet. Como en otras veces, él me decía por Facebook que fuera al internet y entrara en la cabina privada. Luego me escribía preguntándome dónde, en qué número de cabina estaba. Entonces, entro en esa cabina, me alzó el polo, me bajó el pantalón y mi calzón.
él se bajó el pantalón y calzoncillo. Afuera del internet, me dio una pastilla del día siguiente. Y yo convoco al Ministerio de Interiores que por favor hagan la captura inmediata de ese hombre, ¿no? Que es un peligro para las demás niñas, que podrá ahorita estar violando a tantas niñas, ¿no? Porque es un hombre que miente, un hombre maduro que le gusta seducir a niñas. Desde el día de su sentencia, Félix Rafael Nina Gutiérrez está prófugo. No lo encontramos en su casa, ubicada en Chorrillos, donde se supone venía cumpliendo arresto domiciliario sin que aparentemente ningún policía lo vigile. El paradero de este pederasta es un misterio. El policía que lo tuvo últimamente, que lo estaba, sí, tiene culpa él, porque él tenía que estar ahí con él, no sé por qué lo dejó. Y es algo indignante, ¿no? Que a veces por plata, lamentablemente, dejan suelto a esos delincuentes, violadores. Acá no existe ley, nada. Acá nomás existe que les llenen la mano de plata y para ellos es suficiente. Un violador menos estaría en las calles si es que la División de Arrestos Domiciliarios de la Policía Nacional hubiese hecho su trabajo. Si es que la Fiscalía hubiese ampliado la prisión preventiva durante más tiempo. Pero no, decidieron enviarlo a su casa, creyendo que este abusador esperaría sentado la lectura de sentencia en su contra, y lo dejaron escapar. Bueno, francamente indignante la historia que acabamos de ver, porque no puede ser que a un sujeto como este, que tendría que estar encerrado de por vida, le den arresto domiciliario, que es un privilegio, que es una medida de excepción, y que no se le puede dar a un peligro público como este. Pues que lo hayan devuelto a su casa, donde sabemos que la policía aparece una vez por semana, no porque simplemente no se dan abasto y porque hay tantos con arresto domiciliario, tantos presos por delitos graves, que muy probablemente consiguen, ¿no?, aceitando debidamente, consiguen este tipo de beneficio, pues un condenado a 30 años de prisión por haber violado sistemáticamente, chantajeado a una niña de 12 años, está libre, y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras esto siga ocurriendo en el Perú, este programa va a seguir insistiendo en el tema, así todas las notas tengan que ser sobre estos casos, porque es increíble la cantidad de casos que se acumulan y la cantidad de casos que aparecen en nuestro correo, en las denuncias que recibimos, que ya no tenemos tiempo en el programa para poder poner la cantidad de denuncias que hay. Vamos a ver ahora el caso de una chica de 28 años que nuevamente pidió un taxi al aplicativo Bit, algo que muchas chicas hacen, que muchas estudiantes, que muchas mujeres que trabajan consideran seguro. ¿Y qué pasó? Pues lo que ya ha pasado anteriormente. Se convirtió en una nueva víctima de violación. Veamos el reportaje, adelante. Lo que yo recuerdo es de que, bueno, que me dormí, ¿no? Y que desperté con él encima de mí. O sea, yo no lo boté, estaba encima, grité, y fue cuando el señor se pasó adelante y me condujo hasta mi casa. Este es el doloroso relato de una mujer de 28 años que pasó la experiencia más desagradable de su vida al ser drogada y violada por un conductor de Taxi Bit. ¿Abusaste de ella, sí o no? No, no, nada que ver. Pues le voy a repetir. ¿Qué, entonces, qué es lo que ha sucedido, bueno, Eric? ¿Qué sucedió en tu taxi? El miserable violador sería Eric Policarpo Inoñam, de 30 años, que pese a haber sido denunciado durante las horas de flagrancia, increíblemente no fue detenido por la negligencia de la policía de la comisaría de San Luis. Me tomó la declaración el técnico Núñez, que fue el encargado del que estaba de turno, y él me indicó de que según la ley de flagrancia tenían que detenerlo dentro de las 48 horas, pero me indicó de que no se podía por falta de personal. La jovencita de iniciales
PGC. Pidió un taxi de aplicación a la 1:57 de la madrugada del 12 de febrero, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación en San Borja. 3 minutos después, llegó Eric Policarpo, conduciendo su auto Kia negro de placa ANC-326. Al abordar, comenzó su peor pesadilla, pues este hombre le habría echado una sustancia para dormirla. El recorrido de este lugar donde yo lo tomé a mi casa es aproximadamente de unos 5 a 10 minutos. Yo me desperté porque es del dolor y porque el señor estaba encima de mí. Yo abrí los ojos, grité, me miró y se pasó adelante y me condujo hasta mi casa. No reaccionaba hasta el día siguiente, que pensé de que no había pasado. Sin embargo, me di cuenta por el dolor que sentía. Revisé mis cosas también y me había robado dinero de mi billetera. Una vez que se dio cuenta que sí había sido ultrajada, acudió a la comisaría de San Luis, donde puso la denuncia por violación sexual. Pasó por médico legista, que corroboró el horror del abuso. El trato que me dieron en medicina legal fue horrible porque te maltratan, te humillan prácticamente. Toda la revisión que te hacen es una segunda violación. En el resultado sale de que he tenido lesión genital y sangrado interno. Entonces, sí ha habido una agresión reciente. Buscamos al acusado por violación, Eric Policarpo, en su casa de Villa María del Triunfo, pero no lo encontramos. Y al hablar con él por celular, negó todos los cargos. Incluso asegura que va a presentar una contrademanda. ¿Qué tal conciencia? Todo lo que está ahí no es nada cierto. Y que no se preocupe que yo estaba viendo con mi abogado para desmontar todas las pruebas competentes a lo contrario del caso y preparar una contrademanda contra la señorita por difamación. Nosotros fuimos hasta la comisaría de San Luis para buscar al técnico Núñez, quien no habría dado la orden para capturar a Eric Policarpo. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Él está bien bañado. Pero esa respuesta que le ha dado es porque no hay personal, eso se hace acá normalmente. Tendría que hablar netamente con él. Lo cierto es que del punto en que esta señorita abordó el taxi hasta su domicilio en San Luis, no se demora más de 10 minutos. Pero según registra el GPS de la aplicación, Eric demoró 40 minutos en llevarla hasta su casa. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Y qué responsabilidad tiene la aplicación Bit? Yo les escribí vía inbox el Facebook, les conté lo que había pasado, les dije qué cosa es lo que ellos pueden hacer frente a esto. Me dijeron de que ellos me podrían dar toda la información, ¿no? Acerca del señor. Y al momento en que yo solicité la información, me la negaron. Eric Policarpo tiene varias denuncias en su haber desde el 2011, entre ellas 2 de violencia familiar hechas por su expareja y otras en contra del reglamento de tránsito. Entonces, ¿cómo es posible que este sujeto con tremendos antecedentes haya podido ser recibido en la empresa de taxis Bit? Sí, voy a poner una denuncia contra ellos. Me he acercado a Indecopi con los documentos. Subimos a 2 taxis con cámara escondida y los choferes nos confesaron que no hay mayor requisito para afiliarse a Bit. Imagino que tienen algún registro o es más tan simple como tener BLBT y ya está. Tener BLBT y soldados y nada más. ¿Nunca le pidieron antecedentes policiales ni penales? O sea, cualquier persona podría manejar. Como lo escuchamos, Bit hace una pésima selección de sus choferes, pues cualquier delincuente puede estar tras el volante. Mientras las investigaciones avanzan lentamente, ahora en la 37 Fiscalía de Lima, esta joven solo pide que se haga justicia y que su abusador esté tras las rejas. Bien, lo que tiene que hacer la gente que maneja esta empresa Bit es comenzar a evaluar a los choferes. No, ya basta de esto de que ponen un letrero, un kiosquito en una esquina, inscríbete, no te pedimos ningún requisito, ¿no?
y facilísimo tener trabajo con BIT. Pero esto es lo que pasa cuando no hay ningún filtro, cuando no hay ningún control. Están ustedes, señores de BIT, contratando a predadores sexuales, a violadores, ¿no? Y nos enteramos cuándo vuelve a ocurrir. Y si no lo detienen ustedes, se van a convertir en la marca de los violadores. Así que más vale que comiencen a tener control sobre las personas que manejan las unidades y no contratar así indiscriminadamente, hacer estos acuerdos chicha, totalmente informales, que permiten que cualquier hijo vecino sea chofer de BIT, porque lo que va a seguir ocurriendo es esto. Y la marca de ustedes se va a seguir asociando con esto. Está con nosotros en nuestros estudios la psicoterapeuta Carmen González, con quien vamos a conversar luego de la pausa. No se vayan, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber ahora para conversar con la psicoterapeuta Carmen González, que nos visita esta noche. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué está pasando en esta especie de ola de violaciones? ¿Es que se genera una especie de efecto de imitación? ¿Es que siempre ha pasado y recién estamos enterándonos, recién las víctimas están hablando, denunciando, hablando con la prensa? ¿Cómo ves este fenómeno, Carmen? Yo creo que las violaciones en los hogares siempre se ha dado, pero todo se ha el abuso sexual y las violaciones y hijos entre padre e hija, hermanos, familiares, siempre se ha dado, pero se ha mantenido como escondido. Sin embargo, estos ataques, estos depredadores que ahorita salen en los taxis, etcétera, creo que es un fenómeno que se ha incrementado en estos años. Y creo que estos ataques hacia las chicas, creo que tiene que ver también con la situación de la sociedad, donde estamos, creo, en un proceso de involución, donde hay un maltrato emocional muy fuerte que hace que se fabriquen depredadores y mujeres asustadas. Esto unido al maltrato social. Mujeres, niñas y niños. Claro. Y esto, sí, y unido esto a que creo, y estamos haciendo una investigación en la clínica para ver si es que hay una reacción que se llamaría, es hipótesis, que se llamaría formación reactiva, donde los hombres que siempre se han sentido propietarios de las mujeres quizás están haciendo una reacción frente a la pérdida del poder. O sea, hay de todo, ¿no? Bien, Carmen, tenemos todavía un reportaje más que muestra un caso tan o más dramático que los que acabamos de presentar en el programa. Una chica de solamente 15 años ha sido violada y asesinada en su propia casa, en Jicamarca, por el inquilino de la familia, por una persona que vivía dentro del núcleo familiar, que es como suelen ocurrir estos horrores. Vamos a ver el reportaje que ha preparado Rosario Victorio. Adelante. Este video fue grabado un día antes de su muerte. Esta joven, de solo 15 añitos, jugaba inocentemente con su perrito, sin imaginar que este miserable, Dimas Pablo Celestino, de 29 años, el inquilino de su casa en Jicamarca, la ahorcaría con sus propias manos después de haberla violado. Ay, mi hijita, no debió morir así, tan cruel que le ha hecho este hombre, amiga. Porque le ha arrastrado el salvaje, amiga. Todo su pantaloncito lleno de caca de perro, porque le ha arrastrado, amiguita. La señora Flor de María Mesa simplemente no encuentra consuelo en su corazón. Su hija, que era una talentosa estudiante de música, fue drogada, violada y luego cruelmente asesinada en la habitación que Dimas Pablo Celestino le rentaba a la familia. Hoy este sujeto está prófugo de la justicia. Por favor, a su familia, a ese hombre, que no lo tape, que le entregue.
que no sean malos, porque él se extrañó con una chica de 15 años. Él era muy responsable. Él es una mala persona, porque él hizo eso a mi hermana. No debería ser eso. Y lo más indignante es que a pesar del terrible dolor, la familia de esta adolescente tuvo que esperar más de 6 horas a que llegue el fiscal de turno para recién poder levantar el cadáver. Esta jovencita de solo 15 años se ha convertido en una nueva víctima de feminicidio. Todo por este mecánico que desde hace 1 año y medio alquilaba una habitación en la casa de Hernán Huamanciza, ubicada en San Antonio de Huarochirí. Este desgraciado se había ganado la confianza de toda la familia y además estaba cortejando a su hija mayor de 23 años, Stephanie Huamanciza. Las 2 últimas semanas que estaba con ellas, yo siempre le botaba, a veces ya, manda a tu cuarto, le decía, ¿qué haces acá? ¿Ustedes no vieron que este tipo se acercaba a ella? ¿No vieron ninguna intención? No, porque ella era bien seria, ella no permitía que nadie se acerque a ella. Ella no era así. Entonces, ¿qué? Él ha venido con la intención, creo, de hacer eso, porque ya ha dopado a mi papá. Porque a mi papá le dio una taza grande de... Él no lo sirvió delante de mi papá, él lo trajo de acá y le dio a mi papá allá. Lo llevó al cuarto, mi papá se tomó la gaseosa y se comió un pan con queso, ahí mi papá. Y a mi hermana le dio solamente un vasito, nada más. Una vez que el sedante hizo efecto y el papá de Evita se fue a dormir a su cuarto, Dimas Pablo Celestino aprovechó para atacar a la niña. En esta oscura habitación, este hombre violó y golpeó a la menor para luego ahorcarla. Ah, frío, frío. Su mano era frío, frío. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Que este señor la...? La estrangulaba porque ahorita está morado. ¿La habría ultrajado también? Sí, porque estaba desnuda. A las 3 de la tarde, su abuelito llegó a su casa y sin imaginar el macabro crimen, vio salir al asesino. Él pasó sin ningún apuro, todo tranquilo. Nada, tranquilo, tranquilito. ¿Sin ningún remordimiento? Nada, nada. Entonces, mi hijo Hernán, nos levantamos ya cuando suena la puerta, nos levantamos. Uh-huh. Y mi Hernán se va a ese cuarto. A ese cuarto, ahí vivía el hombre. Mi hijo Hernán se viene para acá. Yo allá, al otro lado. Y ya la puerta estaría abierta, o empujó la puerta, mi hijo, y estaba la... mi nietita debajo de esa cama, adentro. ¡Papá! ¡Papá! Dice, hija, mi hijo, corre. Ya mi hijo le había sacado calatita, acá estaba botada mi nietita. Desnuda. Algo tenía acá, no recuerdo. Todavía agarro, la toco, mi hijita, mi nietita. Calentito estaba, su boquita todavía hacía así. Ya traje una tapadera para que le dé aire. Ya me fui, ya salí corriendo a pedir auxilio a los vecinos. Ya era demasiado tarde. La jovencita de solo 15 años estaba muerta debajo de esta cama. Ella iba a postular también eso del estado de alcohol, mi hija. Ella estaba dentro de los 10 primeros alumnos, pero ella no quiso, mi hijo, mamá, no. Yo no quiero ir porque yo no quiero separarme de ti, mami. Pero yo voy a estudiar profesora de música y yo voy a ir. Quiero ir a San Marcos, mami, que se vayan mis amigos. Y yo me saco, primer puesto yo me saco este año, me decía. Así me decía mi hijita, tiene todos sus diplomas, tiene mi hijita y lo que se sacaron. ¿Cuánto me cuesta para criar mis nietitos para que sean otros? Para encontrar en esta manera, señor presidente de la República, señor presidente del Congreso, que tenga a tus nietas así. Quisieras encontrarle como encontré a mi nieta de luna.
en mi propia casa. ¿Quisieras? No, no. Entonces, aprueba la pena de muerte. Por favor, a todos sus amigos que se haya comunicado con él, por favor, que digan dónde está. Tú dime si me estás viendo, entrégate, no seas malo, sabes muy bien lo que has hecho. Mi hermana no merecía morir así, ¿qué sabes? Que llenas mi alma entera con tu ternura y amor. No sabes cuánto te amo. Hoy este desgraciado, Dimas Pablo Celestino, está no habido. La última vez que lo vieron fue en la esquina de su casa después de haberla matado. La familia solo espera que la policía lo encuentre y lo metan a la cárcel lo antes posible. Darle a la doctora González es qué está pasando por la cabeza, por el corazón de estos hombres que llegan a hacer este tipo de cosas. Son personas como nosotros, los llamamos monstruos, pero esa es una manera de separarse, ¿no? De decir, claro, son otras cosas, son otra especie, y no lo son. Claro, primero no tenemos que quedarnos en el espanto ni en la rabia solamente. Eso puede ser al principio, pero tenemos que tener la capacidad de analizar con valentía cómo se forman estas personas y primero saber cómo funcionamos. Nosotros solo apenas tenemos en el cerebro el 20% de cerebro nuevo que piensa, siente, aprende. Tiene memoria, solo el 20%. El 55% es el cerebro mamífero. Ahí están las emociones. Que puede, el perro se enoja como yo, el mono se alegra como yo, el gato se asusta como yo. Entonces, estos son seres que dejan prevalecer su lado animal. Pero además, su lado la emoción, pero hay un 25% que es cerebro reptil, donde hay descarga. Entonces, cuando yo puedo tener mucha rabia contra alguien y puedo querer matarlo, pero subo a mi cerebro pensante y digo, esto no puedo hacerlo, porque pienso, y el pensamiento es lo que disuelve la emoción. Y pero no, cuando no hay ese no puente, descargan. Claro, pero no solamente es un freno racional, porque también sientes. También claro. Sabes que estás haciendo daño, sabes que estás destruyendo, cuando que estás causando dolor. Cuando te enseñaron a eso. Pero eso es aprendido. Aprendido, pero cuando tú has tenido padres maltratadores, padres que transgeneracionalmente vienen con problemas, no respetan a sus hijos, les exigen la obediencia, cuando la obediencia es horrible porque tú obedeces por miedo. Entonces, cuando el niño no recibe los suficientes insumos en la primera infancia, donde lo consideran y lo respetan, se queda en una condición de animal. No nacemos personas. Solo me vuelvo persona cuando soy capaz de respetar a un otro. Y si no he sido respetado, podré tener el cuerpo de persona, pero no soy persona. Siento algo y descargo. Como este hombre, que sean él y el que mató a Jimenita, son unos depredadores. Actúan como un zorro que va a cazar gallinas con astucia. Incluso las matan y los dos las ponen debajo de la cama. O sea, actúan no como personas, sino como animales con su presa. Como fieras. Como fieras con presa. Con fiera, no con cualquier animal. No, hay animales hermosos. No, actúan como fieras depredadores. O como aves de rapiña. Como aves de rapiña, claro, claro, claro. Ahora, el hecho de que una persona viva en pobreza, incluso en extrema pobreza, ¿hasta qué punto es realmente un caldo de cultivo? Porque se dice el hacinamiento causa que en las familias se produzcan violaciones. Uno puede estar muy hacinado, pero se puede digamos, citar esto como una causa de abuso. No, yo creo que no es causa, pero es un elemento. Yo he tenido pacientes
que llegan a la consulta y me dicen, doctora, vivo angustiado, rabioso, vivo en el mismo cuarto con mi madre, con tres hermanas, sienten el olor de mujer, ¿me entiendes? Viven los chicos nerviosos, pero eso no quiere decir que van a llegar a esa condición, ¿me entiendes? Pero claro que perturba el hacinamiento, perturba que tú desde 8 años puedas escuchar relaciones sexuales de tus padres, que veas a tus hermanas en trusa. Entonces, todo eso influye, pero no para este grado. Para este grado tiene que haber habido un trato muy brutal. O sea, no llegaron a tener lo básico para ser humano, para ser persona. O sea, que este sujeto, digamos, no lo estamos justificando, lo estamos explicando. No, hay que explicar para que no vuelvan a reproducirse. Claro, ¿cómo llega a este nivel de crueldad? Claro. Viniendo de un hogar en el cual ha sido violentado, quizás también abusado. Abusado, pero además otra cosa, estamos en una sociedad muy cruel. Mira, yo pensaba cuando el crimen de Jimenita, como en Miraflores, donde yo vivo, hay serenazgos, dan vueltas porque pagamos arbitrios altos. En otras zonas, como no pagan arbitrios, los condenan a que tengan los serenazgos de lo que consiguen por arbitrios. Entonces el Estado tendría que tener un sentimiento, tener un afecto social que haga que ellos equiparen esta pobreza, esta falta de recursos. Entonces hay un desprecio social, no hay que hacernos los tontos, hay un desprecio social. Y además, ahora que citas el caso de Jimenita, también hay que subrayar que quizás los propios operadores de justicia, los propios custodios de la ley, muchas veces no tienen esta formación, porque ya ves cómo el violador y asesino de Jimenita era un amigo de la comisaría, claro, que lavaba carros, que hacía cachuelitos, y todo el mundo sabía que era un violador, todo el mundo sabía que había estado preso, todo el mundo sabía que tenía denuncias, pero bueno, ya era parte de la collera. Es como, ¿no?, que inconscientemente voy permitiendo, así es, así como los políticos tienen que robar, pues así es, acá también, ¿no? O sea, y no llegamos, ahora también, ¿por qué no llegamos a pensar en esto? Porque todos vivimos con angustias también, ¿entiendes? O sea, hay una preocupación permanente. Esta no es una sociedad que te ofrece canales de cultura. Los impulsos tienen que ser sublimados. Los impulsos tienen que ser transformados en arte, en cultura, en lectura. Acá no hay esperanza. Grandes sectores no tienen esperanza. Eso que acabas de mencionar ocurre en una sociedad civilizada. Claro, ¿no? Acá donde somos hay una sociedad primaria, concreta. Y todos tenemos que tomar esto como un motivo para poder ser diferente. Los padres que me escuchan tienen que saber que la tolerancia es el mejor regalo. Es para una, los una hijos. Sociedad de fieras que solamente satisfacen su hambre y sus apetitos en general. Claro, nada hay más. Mucha gente que solo tiene la satisfacción de comer y copular, tomar su chela, porque no sienten que no tienen más futuro, no conocen más, no escuchan una buena música. Yo creo que acá las municipalidades, como en Europa, deberían tener parques con música clásica, porque la música clásica te eleva el espíritu. Hay escuelas en Francia que se llama Efecto Mozart, donde solo con Mozart se curan los niños. Sí, pues Carmen, acá pero acá no tenemos ni parques. No tenemos ni parques. Tenemos parques de fibra sintética. Es terrible. Y hay responsables, ¿eh? Muchas gracias por haber estado muy con nosotros esta noche. A ti. Nos contenta. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero anunciar que mañana estará Milagros Leiva con el ministro de Salud, Abel Salinas, respondiendo por la grave situación de los hospitales en el país. No se pierdan esa entrevista desde las 6 de la mañana en ATV Noticias, edición matinal. Quería decir algo muy importante. Rapidito. Que frente a esta situación, la clínica de emociones vamos a detectar los trastornos emocionales por 15 soles. La gente que vaya lunes y martes a las 11, a las 3 y a las 7, desde 11 años, para detectar muy trastornos bien emocionales. Gracias, Carmen. Nos tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. El tiempo nos ha ganado, eso ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Chao.